Ariadna Ayala Camarillo, presidenta municipal de Atlixco, dio a conocer que las vialidades en el municipio se encuentran en condiciones adecuadas en caso de una contingencia, así como las rutas de evacuación que se encuentran en perfecto estado y las están recorriendo constantemente. Son 7 comunidades, obviamente ahí están involucradas juntas auxiliares, por eso también esta vialidad es fundamental, porque además pues es parte de las vialidades que saca a nuestras o permite la evacuación de juntas auxiliares como San Pedro Benito Juárez, San Juan Ocotepec, colonias como la Agrícola Ocotepec, Huexocuapan, y bueno, pues ya de mediano riesgo, bueno, ya las que están más hacia acá, más hacia Coyula, San Miguel Ayala, Axocopan, pero bueno, en un Metepec, pero en un primer momento, pues alrededor de 10.000 personas más o menos son las que están en esa primera zona. La munícipe dijo que ya tuvo un acercamiento con representantes del transporte público para conocer las vialidades que deben de tomar en caso de presentarse una evacuación. Sí, no, la ruta Atlixco Cabecera es otro tratamiento. Estamos hablando de las juntas auxiliares que están en las faldas del volcán. O sea, esas son las comunidades que están en alto riesgo, que son las que decía, San Juan Ocotepec, San Pedro Benito Juárez, la colonia agrícola Ocotepec, Guadalupe y Huexocuapan, en un momento más conservador, Metepec, y en un momento más conservador ya es Coyula, San Miguel Ayala, Axocopan, ya venimos como recorriéndonos hacia este lado, ¿no? Mártir de Chinameca, y que, bueno, no tiene nada que ver con el centro de la población, eso es importante precisarle a todos, no tiene nada que ver con el centro de la población, son las juntas auxiliares de las faldas del volcán. Por último, mencionó que durante la capacitación que tuvo con el SENAPRED y el gobierno del estado, se precisó seguir con el semáforo amarillo fase 2, por lo que los habitantes pueden estar tranquilos. En la reunión que tuvimos a las 12 del día con Protección Civil del Estado, más la presencia del SENAPRED, que nos mandó una representante, la doctora Brida, si no mal recuerdo el apellido, ellas fueron muy puntuales en tener dimensionado el grado de, por así decirlo, riesgo en el que estábamos. O en el que estamos. Sin embargo, bueno, pues ellos mismos nos dicen, seguimos en semáforo amarillo, fase 2, es importante que ustedes tengan conocimiento del tamaño del domo, cosas muy técnicas. Reportó para STV Atlixco, Brenda Jiménez.